Hola chavales, acabáis de ver lo mismo que yo, el coche ha muerto. Como sabéis, me he comprado el otro, lo he utilizado más que este, lo he tenido bastantes días parados y consecuencias, la batería se fue a la puta. Así que ahora vamos a mirarnos una batería, la compraremos y vamos a ver cómo la instalamos. Pero antes tendremos que arrancar este, así que me voy a buscar las pinzas, lo arrancamos. Y nos vamos a por la batería. Venga, chicos, nos vemos ahora. Bueno, ya tengo por aquí las pinzas. Vamos a mirar la batería que tenemos que pillar. Bueno, pues aquí está la que tenemos. Tenemos el positivo a la derecha. Tenemos por aquí 90 amperios, 700. Bueno, pues ahora lo voy a arrancar. Lo voy a mover de aquí. Miramos. La batería la compramos y se la instalamos. Bueno, ya tengo conectado lo que son las pinzas, así que vamos aquí. Y a ver si ahora nos arranca. Al menos para quitarlo de aquí, que lo tenemos en medio de la calle. Vamos allá. Bueno, este truquillo no sé si lo sabéis, pero cada vez que arranquemos el coche, pisaremos el embrague. Bueno, pues ahora, como os he comentado hace un momento, vamos a ir al ordenador, buscamos por ahí una batería buena de precio, a ver qué nos encontramos y venimos al coche y se la cambiaremos, evidentemente. Todo eso lo vamos a ver. Venga, vámonos allí para casita, a conectarnos al ordenador y buscamos una batería. Chicos, pues aquí estamos. Al final me he decidido por esta página donde he encontrado una batería bastante bien de precio. Aquí la tenemos, la F17. 80 amperios. Esta es recomendable para mi compact, así que es la que voy a adquirir, ya que tiene un precio de 76,50 más el envío, que son 10 euros, así que se pone en 85 euros. ¿Vale? Así que vamos a venir aquí al carrito. Pasamos por caja. ¿Vale? Como veis, es 76 más el envío. Vale, pasaremos por caja. Por aquí voy a seleccionar todos los datos, tanto de mis datos personales como la dirección de envío. Y luego, pues una vez seleccionado esto, supongo que saldrá por ahí el pago. Bueno, pues visto esto, ya sabemos cuál es la batería que nos va a llegar. Así que voy a rellenar todo esto y en cuanto la tenga, vamos a buscarla juntos. Venga, chicos. Chavales, ya nos ha llegado la batería. Ahora mismo me dispongo a ir a buscarla. Y a ver qué tal es, dado el precio que habéis visto ayer. A ver qué, cómo nos sale, va. A ver si es buena, si es china, ya que por lo que he visto de 100 euros no baja esta batería y yo la consigo más baratilla, ya habéis visto. Así que vamos a buscarla, la analizamos, a ver qué es lo que nos dice, a ver si es china o no, si lleva una pegatina ahí de Bartra. La colocamos y ya está, ya arrancamos, va a funcionar y listo. Bueno, pues venga. Vámonos al lío. Por aquí estamos ahora en el box. Vengo a buscar las herramientas para cambiar la batería. Vale, pues aquí la tenemos. Como veis, es Bartra. Y por aquí tenemos lo que es una numeración F17, 12 voltios, 80 amperios hora y 740 amperios. Vale, esta es la que me recomendaba para el compact. Ahora voy a desembalar
esta protección que tiene y miraremos por aquí lo que es la fecha, si tiene, y a la otra también le miraremos la fecha, a ver cuánta vida útil ha tenido la otra batería. Bueno, pues voy a quitar lo que son los tornillos. Por aquí voy aflojando el positivo y el negativo. Vale, retiramos por aquí el positivo. Hay algo para que no toquen nada y por aquí el negativo. Bueno, ahora tenemos por aquí esta pieza, vamos a aflojar. Retiramos este soporte, por aquí había otro tornillo pero estaba flojo. Retirado el soporte, ya podemos tirar de la batería hacia arriba. Por aquí tiene un rebosadero, vale, que también me tenía la batería. Ahora lo veremos en detalle, ya veréis. Por aquí hay un tornillo enterrado, sí. Lo dejaremos por aquí. Bueno, pues vámonos aquí a analizar la batería. Vale, como veis tiene por aquí este tubito de desagüe. Vale, si lo quitamos, no sé si la otra lo tendrá. Si lo tiene, así que se lo pondremos también. Bueno, pues por aquí vemos que esta batería es de 90 amperios 770. Y a ver si por aquí nos dice la fecha de fabricación. Principio, mira, aquí arriba, vale, está numerado pero no lo han llegado a marcar, así que no sabemos exactamente de qué año es. Bueno, pues lo dejamos por aquí a un lado y conectamos el drenaje este. Aquí veis, del lado positivo es donde estaba en el otro, pues se lo colocamos ahí. Vale, lo que voy a hacer ahora es poner aquí la fecha, ya que aquella no la tenía, pues se lo pongo aquí. Le pongo la fecha de instalación. Estamos en el 2/2/22. Vale, ahí le queda constancia. Vale, pues voy a conectarla y lo arrancamos. Bueno, pues ya está, ya lo tenemos instalado. Todo bien apretado por ahí, este tornillo también. Así que ahora bajar esto. Bueno, chavales, batería cambiada. Esta que tengo por aquí la llevaré al punto limpio. A ver cuánto nos dan por ella. Supongo que unos 10 euros, 15 máximo.
Y bueno, vamos a ir al compact, vamos a arrancarlo. Ya que de momento todavía no lo he probado, vamos a probar. Bueno, ahí lo tenemos. Perfectamente funcionando. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros y nos vemos en la siguiente aventura. ¡Hasta luego!